Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde. Primeras Vísperas, Domingo Quinto de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Revestidos de blancas vestiduras, vayamos al banquete del Cordero, y terminado el cruce del Mar Rojo, alcemos nuestro canto al Rey Eterno. La caridad de Dios es quien nos brinda, y quien nos da a beber su sangre propia. Y el amor sacerdote es quien se ofrece, y quien los miembros de su cuerpo inmola. Las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo, y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios. Ya el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, ya el Señor Jesucristo es nuestra víctima, el ácimo purísimo y sincero, destinado a las almas sin mancilla. Oh verdadera víctima del cielo, que tiene a los infiernos sometidos, ya rotas las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido. Vencedor del averno subyugado, el Redentor despliega sus trofeos, y sujetando al Rey de las tinieblas, abre de par en par el alto cielo. Para que seas, oh Jesús, la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias, líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida. Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo, que de los muertos ha resucitado, así como también al Sacratísimo Paráclito, por tiempo ilimitado. Amén. Salmo 140. Antífona. El alzar de mis manos suba a ti, Señor, como ofrenda de la tarde. Aleluya. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El alzar de mis manos suba a ti, Señor, como ofrenda de la tarde. Aleluya. Salmo 141. Antífona. Me sacaste de la prisión, por eso doy gracias a tu nombre. Aleluya. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me sacaste de la prisión, por eso doy gracias a tu nombre. Aleluya. Cántico Filipenses capítulo 2. Antífona. El Hijo de Dios aprendió, sufriendo, a obedecer, y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios aprendió, sufriendo, a obedecer, y se ha convertido para los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, son ahora pueblo de Dios. Ustedes que estaban excluidos de la misericordia, son ahora objeto de la misericordia de Dios. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Ustedes están ya limpios por mi palabra que les he hablado. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes están ya limpios por mi palabra que les he hablado. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, vida y resurrección de todos los hombres, y digámosle con fe: Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo. Te rogamos, Señor, por tu iglesia, extendida por todo el mundo. Santifícala y haz que cumpla su misión de llevar tu reino a todos los hombres. Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo. Te pedimos por los que sufren hambre y por los que están tristes, por los enfermos, los oprimidos y los desterrados. Dale, Señor, ayuda y consuelo. Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo.
Te pedimos por los que se han apartado de ti por el error o por el pecado, que obtengan la gracia de tu perdón y el don de una vida nueva. Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo. Salvador del mundo, tú que fuiste crucificado, resucitaste y has de venir a juzgar al mundo, ten piedad de nosotros, pecadores. Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo. Te rogamos, Señor, por los que viven en el mundo y por los que han salido ya de él, con la esperanza de la resurrección. Hijo de Dios vivo, protege a tu pueblo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.